Hola amigos, bienvenidos a, a qué se juega. Seguimos jugando a Legendary Encounters Alien. Estamos aquí en medio del fregado en el segundo objetivo ya, hemos completado el primero y bueno, eh, aún, aún no nos han salido cosas muy, muy potentes. El objetivo en el que estamos nos pide bloquear los conductos de ventilación, aún no sabemos cómo hacerlo ni qué, qué hay que hacer para conseguirlo, pero nada, lo que sí que vamos a hacer es empezar con el turno de Max. Que está aquí preparado con su mano mermada de cuatro cartas por culpa de un evento. Y nada, lo primero que vamos a hacer es su fase de colmena, el Hive Face. Esta cartita avanzará por aquí y los aliens se van acercando. Se van acercando por la Nostromo y nosotros tenemos que encontrarlos y destruirlos. Vale, vamos a jugar la fase de acciones que es la mano del amigo Max. Ahora mismo tenemos solo un punto de hostia y tres de reclutamiento. Lo único que podremos hacer con esto es, amigos, comprar un sargento porque valen tres y las cartas del mercadillo están muy caras. Pues nada, sargentito, Apon, mírame al ojo, nos da el puñito verde que ya es bueno porque es la carta de personaje es verde, dos puntos de reclutamiento y coordinar. Vamos a la fase de strike, no hay nada, nos la podemos saltar, no nos pega nada, pues vamos directamente al mantenimiento. Descartamos las cartas jugadas y compradas por Max y robamos su nueva mano. Nos quedan tres cartas en el mazo, con lo cual lo que tendremos que hacer, obviamente, será mezclar estas cartitas un poquito. Robaré de arriba y de abajo, como siempre. Si no me equivoco, me quedan por robar tres cartas, ¿no? Sí, pues mira, una, dos y de abajo otra vez, tres. Y aquí tenemos la nueva mano de Max. Vamos a ver qué hay. Uf, cutrismo. Pero bueno, acordémonos que tenemos un coordinar con Aipon. Y con el símbolo verde, que a lo mejor podemos ver cómo usarlo con el amigo Hudson. Este es el, aquí acaba el turno de Max. Dejo Eipon y su mano con Epon a la vista para acordarme. Vamos a ver qué pasa con Hudson. Bienvenidos al turno del amigo Hudson. Eh, lo primero, lo primero es hacer la fase de colmena. Avanzan los alien. Cuidado, que se está empezando a llenar otra vez y se están acercando peligrosamente al final del track del complejo. Fase de acciones que tenemos cinco especialistas para comprar y dos hostias. Esto significa que tenemos 5 y 2. Podría usar, voy a usarlo para que veas cómo funciona. Voy a darle a, a Hudson un coordinar, un sargento. En, en el turno de un jugador, todos los otros jugadores pueden jugar una carta de coordinar cada uno. En este caso, como solo somos dos, pues se podrán ayudar el uno al otro con una sola carta que tenga la palabra coordinar. Si este jugador, Max, juega un coordinar. Es como si se lo diera técnicamente a Hudson, con lo cual Hudson tendría sus 5 de reclutamiento más 2, más este simbolito para hacer combos. En el caso de Max, como ha jugado esta carta para ayudar, la descartaría, pero puede robar otra, es decir, no pierde, no, su mano no queda mermada por ayudar a su compañero. Con lo cual la descarta y robará una nueva carta que irá a su mano para el siguiente turno. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Más 2, 7. Tenemos 7 para comprar. Esto es muy bueno porque hay de todo aquí. Voy a. Voy a comprar esta de aquí. Voy a comprar una Ripley que cuesta 6. Me sobra uno con el que no voy a poder hacer nada. Pero como mínimo hemos sacado una carta que es un poco más barata. Vale, hemos gastado los 6 para comprar y ahora. Eh... Decir con queda muy cutre. Para reclutar, obviamente, hemos reclutado una Ripley para nuestro escuadrón. Y aquí vamos a usar estos dos que pega la carta de Dallas para escanear en el laboratorio médico. Vamos a ver qué sale. Pues mira qué bien. Otro evento. El evento es el mismo que antes. El siguiente jugador descarta dos cartas al azar de su mano. Pues qué bien. Está el amigo Max contento con Hudson. Hudson ya sabemos que era el problemático del grupo y lo está demostrando. Una y otra vez, haciendo descartar a su amigo Max un par de cartitas. Como siempre, descartaré las dos del medio, que son dos especialistas, se van al descarte y nuestra manita de cuatro cartas para el siguiente turno. Nada, ya hemos sacado la fase de acciones de Hudson, eh, viene la, el Strike Phase, la fase de hostias, no hay nada, nos la saltamos y pasamos a la fase de mantenimiento. Descartamos las cartitas y robamos una, dos, tres, cuatro. Nos faltan dos para robar. Vamos a mezclar el mazo que empieza ya a tener un buen número de cartas. A esto ya se le puede empezar a llamar mazo. Que se, me, que se me escapan las cartas. Y bueno, robaré. Tengo que robar dos. Pues una de arriba y una de abajo. Venga. Le echemos un vistacito rápido a lo que he robado. Vale. Basura y un iPhone con el microchip. Me dejo el iPhone boca arriba porque se puede coordinar. Ya os acordáis. Le doy la vuelta a Hudson y vamos con Max. La mano de Max no es para tirar cohetes y mucho menos después de que el amigo Hudson le haya, le haya jodido la vida. Le ha hecho un tefaquio la vida y se ha quedado a cuadros. Bueno, tenemos tres de reclutar y uno para pegar, pero por suerte aquí hay un sargento que nos podrá ayudar. Lo primero, fase de colmena. Avanzan los aliens. Pew, 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 pew. Se acercan, se acercan. Cuidado, que se está poniendo la cosa complicada. Nada, lo dicho, ya que antes Hudson ha mermado al amigo Max, pues le va a ayudar un poquito. Le doy la vuelta para aclararme, que nunca lo hago. Vamos a jugar un microchip. Esto da igual, porque con estas cartas no se puede convear nada, no tienen símbolo para convear. Pero sí lo que sí que tengo es dos más para reclutar. Esta carta irá al descarte de Hudson y Hudson robará una nueva carta que añadirá su mano. Es un especialista. Con lo cual ahora Max tiene 3 más 2 del sargento, 5 para reclutar y una hostia. Con la hostia no vamos a poder hacer nada porque lo mínimo que podemos hacer cuesta 2. Esta ya la puedo quitar de en medio para que no nos líe. Y con los 5 de reclutamiento pues creo que voy a, a coger a Parker. Voy a coger a Parker porque pega 3. Y además dice, si conveo con este símbolo, todas las cartas del HQ tienen este símbolo, ¿vale? Porque son empleados de Weyland y tripulantes de la Nostromo. Si antes de, este, de jugar esta carta he jugado cualquier otra carta que yo haya comprado aquí, no las cartas básicas, una vez en este turno puedes mover un enemigo o carta oculta a cualquier habitación libre del complejo. Los Facehaggers no se pueden mover. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, si jugara esta carta, podría mover esta carta de aquí a aquí, si me interesara, o al revés, si estuviera así, la podría mover aquí para retrasar un poco el ciclo del complejo. Y además pega 3, es una buena carta. Voy a, voy a comprarla porque además nos permitiría, en cierta situación, recordad que tenemos que bloquear esto, depende de cómo, a lo mejor nos conviene vaciarla o no, o llenarla para bloquearla, ya veremos. Si podemos hacer vivir lo que con el complejo, es bueno. La compramos, bajamos esta, que es el procedimiento de cuarentena que ya había comprado Max al principio de la partida. Pues nada, eh, fase de strike, no hay nada. Fase de mantenimiento, descartamos nuestra mano con todo aquí y robamos una nueva mano de 6 cartas. Serán estas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les echamos un ojo rápido. Bueno, bueno. Tenemos aquí cartas básicas, pero aquí tenemos eh, Encuéntralo y Mátalo con un coordinar. Y aquí tenemos el Listo para cualquier cosa, que es su carta que le permitirá robar una carta extra. Le doy la vuelta a Max, ahora sí. Y vamos al turno de Hudson, que antes de que se me olvide, le doy a la vuelta. Y aquí estamos con su mano. Venimos. Hudson tiene una mano muy equilibrada de 3 y 3. 3 reclutamientos y 3 hostias. Pero lo primero, fase de colmena. Ojo que se llena el complejo a Tutti. Avanza todo, avanza todo y ya lo tenemos lleno. Ojo que si no logramos limpiar nada aquí, que creo que no podremos porque tenemos una mano basuril, algo bajará aquí si es un enemigo y empezaremos a recibir. Ya está bien porque quiero que veáis cómo funciona el juego. Recordad que no hay drones en este mazo, con lo cual empezará a pegar cosa fina. De momento tenemos tres para escanear. Voy a escanear esta carta de aquí. Esta, es porque esta no me interesa escanearla porque como no voy a poder matar nada, igualmente bajará aquí y se dará la vuelta sola. Escanear esta carta sería tontería. Y ya que tengo tres, prefiero escanear esta que no esta y así aprovecho todas las hostias que tengo. Pues nada, escaneamos aquí y ¿qué sale? ¡Uy! Un xenomorfo que cambia de piel. ¡Hombre! Empieza, empieza lo divertido, mirad. Este tío cuesta 4 destruirlo. ¿Lo ves? 4 destruirlo. Y no solo eso, sino que cuando está en la zona de combate cuesta 3 más destruirlo. Cuesta 7. Este tío hay que matarlo mientras está aquí. Si no, una vez eh, llega a la zona de combate, ha cambiado su piel, ya ha crecido, ha pasado a otra fase de su, y su, metamo, su metabolismo se ha transformado y es un tío ya más cabrón y que pega más. Ahora de momento aún está aquí en, en el complejo y está creciendo. Es más débil. Hay que matarlo como sea. Con estas tres de reclutamiento que le quedan a Hudson, vamos a comprar, vamos a comprar esta, porque esta es buena para, para deshacernos de cartas malas. Gastamos dos, nos queda una con la que no podremos hacer nada, nos sale otro Lambert de seis, perfecto, y nada, Strike, no hay nada, pero esto no durará mucho, me temo. Descartamos la mano y las cartas jugadas de Hudson, es el final de su turno, la fase de mantenimiento. Y robamos 6 cartitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vaya. Una mano que parece el principio de la partida. 3 de reclutar, 2 de pegar y la Lambert que nos da más reclutar. Pues nada. Mucha basurita. Aquí acaba el turno de Hudson. Y bueno, ahora, ahora seguimos. Turno del amigo Max. Aquí tenemos sus cartitas, pero lo primero, fase de colmena. Esta carta baja y empuja todo, con lo cual esta bajará aquí. Lo primero es empuja, 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 baja. Y ojo, que la que baja al combat zone no baja así, sino que se le da la vuelta automáticamente. ¡Hombre! ¡Cuidado peligro! Un peligro que vamos a tener que, re que resolver. Es el primero, lo descarto. Y vamos a la carta de localización Nostromo y dice: el primer peligro dice tal que así. Hemos traído algo de vuelta a la nave. Hombre, ya sabéis lo que es, ¿no? Añade dos cartas de la colmena al complejo. ¡Toma ya! ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Hay que añadir dos cartas más aquí. Como está lleno, esta baja y se descubre. Esta baja y a pegar a 7 y añadimos dos cartas aquí. ¡Toma y toma Jeroma! <laughs> Madre mía, esto se está empezando a complicar. ¿Qué pasa? Ha salido un evento que también hay que resolver. Lo descartamos y lo resolvemos. Y si os acordáis, estamos en el objetivo 2. El siguiente jugador, que es Hudson, ahora pilla él, tiene que descartar dos cartas de su mano al azar. Pues nada, mezclo un poquito la mano de Hudson y como siempre, robo las dos del medio. Dos Grants. Adiós. Aquí tenemos la mano cutre de Hudson y nada. Le toca jugar a Max por fin. Os recuerdo que este tío al final del turno, si no lo matamos, nos va a pegar. Y como está en la zona de combate cuesta 4 más 3, cuesta 7 matarlo. Que ya os digo ya que igual no lo tengo. O sí. A ver, lo primero, juego su carta de personaje. Roba una carta. Robaremos la cartita. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos hostias. 3, 4 y 5. Y además dice, este turno además puedes gastar tus puntos de reclutamiento como hostias, pues lo voy a hacer, ¿vale? Aquí tengo 5 y 3, 8. Con 8 hostias me puedo cargar este alien y así evitamos que nos pegue. Adiós alien, te vas a la pila de enemigos muertos. Ahora viene la fase de strike, si no lo hubiera matado, él nos pegaría, pero como he conseguido matarlo, nos lo saltamos. Por poco tiempo, pero de momento nos lo saltamos. Fase de mantenimiento, descarto mi mano y robo una nueva. Una, dos, tres. Y ya sabéis de qué va esto, es un deck builder que te pasas media partida mezclando cartitas. Pero bueno, bueno, la cosa se está poniendo calentita. Pero aquí el amigo Max es un amísimo y se ha cargado a, a este alien que pegaba 7. Tengo que robar tres cartas más. Arriba, abajo y arriba. Vistazo rapidito a la mano. Hombre, hemos vuelto a robar el listo para cualquier cosa, esto siempre es bueno. Le doy la vuelta, ponemos su mano para jugar aquí y vamos con Hudson. Poca cosa podrá hacer el amigo Hudson aparte de ir al supermercado, solo tiene reclutamiento. Aquí eh, Max no ha robado ningún coordinar, con lo cual nada, lo que tiene Hudson es lo que tiene, pero lo primero es lo primero. Baja esta cartita, empuja todo. Y sacamos carta de colmena. Vale. Le damos la vuelta. ¿Y qué tenemos? ¡Buah! Aquí tenemos otro xenomorfo que da vueltas por la nave, que le da por el culo hasta el gato, pobre Jonesy. Y dice: Al final de cada turno, si este alien está en el complejo, le das la vuelta. Es decir, si has gastado dinero para escanearlo, si has gastado hostias para escanearlo, al final de la fase se vuelve, se vuelve a, a esconder. Es un, es un alien que. Se mueve por los conductos y el Skittering Genomorph es un Genomorfo que va saliendo y se va moviendo sin parar. Como está aquí, esta capacidad no tendrá efecto porque está en la zona de combate. Cuesta 3 derrotarlo. Nos va a pegar al final de cada turno. Bien, vamos a la fase de acciones del amigo Hudson. Tiene un combo aquí con el microchip que como no tiene nada, pues no puede hacer nada. Y como no hay ningún coordinar aquí, pues no podrá coordinar. Lo único que puede hacer es comprar. Tiene 5 para comprar que no está nada mal. Yo en estos juegos suelo ser eh, partidario de la táctica, voy a comprar lo más caro, porque es lo más bueno. Ya que lo tengo, y además, mira, me da microchip, podré comer con esta luego, pues compro esta que cuesta 4. Dice: Cuando robes una nueva mano al final de tu turno, si la estación de energía está vacía, puedes robar una carta extra. Pues bueno, así lo haremos. Se rellena la HQ con otra cartita, otra Lambert. Joder, no puedo ver a esta tía y solo hay cartas de Lambert, excepto una Ripley aquí. Fase de Strike, la primera que tenemos en el juego. Cada alien, cada enemigo que haya en la zona de combate nos pega una hostia. Pegar una hostia significa robar una carta de estas y resolverlas. Como solo hay uno, pues resolvemos una. ¿Qué dice? Amigo caído, al principio de tu turno descarta esta carta y mata un personaje al azar en tu mano que cueste uno o más. Pues vaya. De momento esta carta, ¿veis? Tener un asterisco aquí significa que no nos, no nos hace daño a nosotros, a nuestro personaje, sino que matará una carta. La tengo que dejar aquí a la vista para acordarme y luego cuando empiece nuestro nuevo turno tendremos que aplicar su efecto. Vale, esto es el Strike. Este tío se queda aquí y mientras no lo matemos nos irá pegando. Y si se van acumulando, pues nos irán pegando más. Fase de mantenimiento de Hudson. Descarto sus cartas. Robo una mano de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es todo, luego ya tendremos que montar un, un nuevo mazo. Como aún no es su turno, no aplicamos esto. Vamos a ver lo que tiene. Más que nada, mira, hostia, el combo de Dalas tenemos ya, pavo. ¡Guau! Espero que no tengamos que matarlo. Espero que no tengamos que matarlo. ¡Oh! Tenemos una mano buenísima y uno de estos tendrá que morir. Y este no puede ser, este no puede ser porque valen cero. Uno de estos tendrá que morir. ¡Hostia, qué putada, nenes! No nos adelantemos, ya llegará. De momento. Aquí acaba el turno de, de Hudson, lo dejo aquí con su manita y su cartita de strike para resolver. Empezará el turno de Max, pero si me lo permitís, ya que es el tercer turno de este vídeo, lo dejo aquí. Seguiremos en el, en el próximo capítulo. Veis que la cosa está al rojo vivo, tenemos ya un alien metiéndonos tralla, tenemos strikes que nos matan personajes buenos, se está complicando la cosa y sabéis que esto solo va a más. Os dejo aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!